上太郎。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃ、てめえをぶちのめせないんでな。ほうほう。では、十分近づくがよい。ザ・ワールド!止まれい、トキオ!I am your father.El capítulo inicia con Ashley dando una respuesta a lo ocurrido con Estrella, mencionando que ella está inventando todo lo de Soldier Boy y que eso no puede ser posible porque murió en el 84. Sin embargo, quiero comenzar mi análisis cuando menciona a Kimiko. Ella nos recuerda que Kimiko formaba parte de una especie de secta con la cual se experimentaban los superterroristas. Kimiko perdió sus poderes cuando Soldier Boy despertó. Butcher lo despertó en el cuarto episodio y este aparentemente vuelve a activar su cuerpo. En ese análisis te mencioné que estaba creando cierta interferencia con los poderes. Pues bien, al atacar a Kimiko le quitó sus poderes, algo que es verdaderamente importante para todo el análisis de este capítulo. Soldier Boy es la fuente de lo que se conoce como suero o compuesto B. Te menciono esto porque existen aparentemente varios tipos de fuente. Soldier Boy, el ejército de liberación donde estaba Kimiko y el compuesto B que utilizan Butcher y Huey. Homelander le revela una información vital a Maeve, y es que Soldier Boy está funcionando como una especie de kriptonita para todos los superhéroes que tenían poderes permanentes cuando se encuentra cerca de ellos. Durante el ataque del héroe Gasmo en la casa de los gemelos, cuando Soldier Boy atacó inconscientemente por la canción de los rusos, varios de los super perdieron sus habilidades, afectando menos quizás a Deep y A-Train, pero haciéndolos más débil. De hecho, la carrera de A-Train podemos ver que finalmente hizo que su corazón se detenga. Por lo tanto, quizás la canción tenga un efecto en contrarrestar los poderes. También Maeve se impresiona al ver un hematoma en la cara de Homelander. Por lo tanto, quizás no haya que ser más fuerte que él, sino simplemente hacerlo más débil. Yo quería tener hijos propios. Con la condesa. Yo soñaba con tener hijos contigo. No, en serio. ¿Una familia? Un par de varones para hacerlos hombrecitos. Durante su plática con Maeve, podemos ver muchas similitudes entre Homelander y Soldier Boy. Claramente, esto ya está justificado, pero ambos piensan de manera similar a pesar de vivir en tiempos diferentes. Ambos querían tener simplemente una familia, y es que parte de su genética metahumana estaría orientada a ese aspecto. Soldier Boy es el padre de Homelander. Pero, ¿quién es la madre de Homelander? Soldier Boy, o el caporal, menciona que le hubiese gustado tener hijos con la condesa carmesí, algo que claramente ya nunca va a ocurrir. Estando sensible por haberla asesinado, en mi análisis de la semana pasada te mencioné lo similar que era su muerte con la de Madeleine. Madeleine era como una madre para Homelander, lo cual explicaría este complejo de Edipo que tenía hacia una figura materna y en específico ese fetiche tan extraño de ser amamantado. Homelander era un experimento, o al menos lo trataban como una creación de laboratorio, no como un ser humano. Y ahí que durante toda la primera temporada estuviese obsesionado con ser amamantado. Aunque también esto pudo ser simplemente una forma de controlarle. De ahí su arco paternal hacia Ryan, al él no tener una familia, buscaría ser esa figura paterna y orientar a su hijo a despertar sus habilidades metahumanas en casi toda la segunda temporada, siendo que el papá, Homelander, se estaba viendo a sí mismo en su hijo, volviendo a revivir su infancia en Ryan. Aún no se sabe cómo exactamente fue que Homelander nació, pero Stan Edgar lo veía como el sustituto de Soldier Boy, y se lo cuenta a Black Noir el día que fue abducido y entregado a los rusos. Este le dijo que había un niño que había heredado las habilidades de Soldier Boy y que este podía incluso volar a diferencia de él, mejorándolo un poco. Por lo tanto, la serie, al manejarnos que Ryan, hijo de Homelander, fue la primera concepción de un metahumano y un humano que no mató el vientre de su madre. Es así como Homelander tampoco podría tener una madre. De ahí
que tuviese distorsionada la figura femenina entre una madre, una mujer. Aunque esto podría venir de los cómics, o más bien de los jóvenes titanes. Superboy es hijo de Lex Luthor y Superman. Así es, hijo de dos hombres. Homelander sí se veía a sí mismo como padre debido a que entendía la falta de este, la falta de un padre al ser un niño abandonado en un laboratorio. Al final de este penúltimo episodio tenemos un giro a las cosas, ya descubrimos que Homelander tenía un hijo, que incluso estaba con Becca, y ahora descubrimos que Soldier Boy es su padre, o al menos salió de él, que es diferente. Este le revela que Boy, para hacer pruebas genéticas, lo citó para que deje su esperma en un frasco, y ahí hubiese salido Homelander, pero no sabemos el proceso, lo cual me parece interesante. Está la teoría de Superboy, entre otras muy interesantes, tanto que podría ser Madeleine, o que podría ser la propia Condesa, quién sabe. Payback. Black Noir tiene una de las mejores escenas recordando ese día en el que los rusos se llevaron a Soldier Boy y en el cual también se le arruinó el rostro. Por medio de unas caricaturas que recuerdan el misterio de quién mató a Roger Rabbit la película, descubrimos que todo el equipo de Payback, incluido Black Noir, se enfrentaron a Soldier Boy. Es ahí cuando salió herido perdiendo la mitad de su rostro. Un personaje importante para este capítulo, Mentalista, a través de su poder, logra dormir a Soldier Boy mentalmente. Es ahí cuando la Condesa le quita el oxígeno y finalmente es enviado con los rusos. Esta escena le da profundidad a Black Noir porque le mintió a Homelander con que no sabía por qué Soldier Boy estaba buscando primero a la Condesa, luego a los gemelos y en este episodio a Mentalista. Así que más allá porque odiaban a El Caporal, que por cierto suena horrible, Payback tuvo que tener una razón para enfrentarlo así. Por cierto, el Mentalista es un cabrito. Esto me parece curioso porque cuando Homelander está bastante nervioso y errático en sus ruedas de prensa, se pueden ver bastantes de estos. Luego, él se dirige a sacarle la leche a una vaca. Por lo tanto, yo creo que podría ser una referencia a que quizás el Mentalista le puso esa obsesión por ser amamantado y realmente sí nació de alguna mujer. ¿Quién sabe? Sin duda, es una escena bastante chistosa. El Mentalista y sus poderes con los que encierra a la víctima dentro de su propia mente, dejándolo inhabilitado hasta que se deshidrate sin posibilidad de despertarlo, ataca a Billy Butcher, Soldier Boy y Huey, quienes habían enfrentado antes a Homelander. Ahora tendremos a este enemigo un tanto diferente. Y es que el tono de este capítulo con respecto a la paternidad también nos lleva con Butcher. En su visión, siendo atacado por el Mentalista, él descubre que tiene más en común con Homelander de lo que realmente piensa. Ambos tienen como debilidad sus infancias. Si bien Homelander no tuvo padres, Billy tuvo uno muy malo que le arruinó la vida. De alguna forma teniendo un trauma con la misma figura, pero reaccionando diferente. Billy no quería ser un padre para Ryan al principio, a pesar de que eran las últimas palabras de Becca, pidiéndole que cuide de Ryan. Ese se lo terminó dejando a Mallory. Mientras que Homelander estaba obsesionado con ser un padre para Ryan en toda la segunda temporada. En la visión de Butcher descubrimos que su hermano Lenny terminó suicidándose, siendo este el trauma de Butcher. Huey, con sus poderes de teleportarse, logra hacer un trato con él para que libere a Butcher y este le dejará ir libre. Sin embargo, Soldier Boy, recordando cómo le secuestraron, termina atacándole, primero deshaciéndose de uno de sus ojos, ya que verle directamente la cara es lo que provoca la alucinación. Soldier Boy termina interrogando y es la misma incógnita que te mencioné con Black Noir. Soldier Boy quiere saber por qué Black Noir estuvo de acuerdo con atacarle y entregarle a los rusos, por lo que el próximo capítulo nos podría revelar el gran plan que hubo para que Payback se deshiciera de Soldier Boy, el cual finalmente termina asesinando a su ex compañero. Por cierto, la manera en la que trabaja Mentalista on Mind Storm, Tormenta Mental, es una referencia bastante importante con que Soldier Boy se parece al Capitán América. Al principio de la película de Civil War de Marvel, que es una película del Capitán América, Tony Stark explica cómo su invento, Barf,
funciona llegando a ciertas áreas del cerebro en el que se encuentran memorias o recuerdos traumáticos. El de él fue la última vez que vio a sus padres antes que sean asesinados por el soldado del invierno que tenía el suero del Capitán América. Este dice que con este tipo de terapias puede superar el pasado, así que de esta manera se pueden revivir estos recuerdos. Yo sé que puedo parecer molesto con mis referencias a Marvel, pero te mencioné al Capitán América porque a Soldier Boy le gustan las mujeres mayores. Las viejitas, como diría el bananero, le encantan. Esto es muy interesante porque el Capitán América Steve Rogers en la saga de Marvel visitaba a Peggy Carter, claramente su gran amor y por la cita por la que esperó 70 años congelado. Este siempre iba a ver a Peggy Carter, quien decía tener una extraña amnesia por la que no recordaba a su esposo. Ya para Avengers Endgame descubrimos que el Capitán América, utilizando las gemas del infinito, alteró la historia y regresó con Peggy Carter a tener su baile al ritmo de It's been a long, long time. Por lo que el chiste es que el Capitán América pues sí se hubiese dado a la Peggy Carter. Muchas gracias por llegar al final de este video. Por favor, déjame en la caja de comentarios cómo pueden mejorar más y te invito a ver estos dos que en verdad tienen mucha información que después se fue revelando de los episodios de The Boys. Espero que te estén gustando y por favor ayúdame a recomendar estos videos y participa e interactúa para que puedas seguir haciéndolos. Les mando un saludo muy especial a mi polola Daniela y todos los que disfrutan de The Boys. Nos estamos viendo en el último capítulo. Chao.